Después de un operativo de inteligencia interinstitucional por parte de la Fuerza Pública, con el apoyo del INCOPESCA y el Servicio Nacional de Salud Animal, se logró la detención de un camión en la cercanía de Ciudad Neyli, en Corredores, con aproximadamente 2.724 kilogramos de camarón pinky. Según detalla la investigación realizada por funcionarios de diferentes instituciones, el producto es proveniente de actividades ilícitas vinculadas con el trasiego de productos pesqueros, y acuícolas en la zona. El ilícito fue atendido por la Fiscalía de Golfito mediante la modalidad de fragancia que ordenó el decomiso del cambio en el producto para su posterior destrucción. El Incopesca mantiene su compromiso con la protección de los recursos pesqueros y acuícolas del país.